esta tarde. Es bueno poder estar en la casa de Dios en este día y poder estar aquí para juntos dar gloria a Dios. And to be here together to give God glory. Y también para escuchar la palabra que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. And to also hear the word of God that God has for each of our lives. Así que preparamos nuestros corazones, preparamos nuestras mentes para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. So we prepare our hearts and our minds to hear what God has for us. Sabiendo que la palabra de Dios tiene poder. Knowing that the word of God has power. Que viene y restaura nuestras vidas. And it comes and it restores our lives. Vivifica nuestro ser. It edifies our being. Y fortalece nuestra fe para continuar caminando hacia adelante. And it strengthens our faith to continue walking forward. Y tantas otras cosas que hace la palabra de Dios cuando es recibida con un corazón abierto. And so many more things that the word of God does when it's received with an open heart. Así que bienvenido cada uno que están con nosotros en esta tarde. So welcome everybody that's here with us this evening. Y los que están conectados con nosotros en línea, qué bueno tenerles con nosotros también en esta tarde. And those connected with us online, thank you for being here. Solamente le invitamos que si no ha escuchado alguna de las predicaciones previas, we ask that if you haven't heard any of the previous messages, recuerde que todo este año estamos hablando sobre lo mejor está por venir. Remember that we're talking about the best is yet to come. Y cómo poder alinear nuestras vidas con esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. And how to align our lives with those good things that God has for our lives. Porque las bendiciones ya están preparadas. Because the blessings, they're already prepared. La tierra prometida ya estaba preparada. The promised land, it was already prepared. Aun cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad todavía en Egipto. Even when the people of God were in captive in Egypt. Simplemente tenía que sacarlos de ahí y llevarlos hacia su destino. He simply had to pull them out of there and take them to their destiny. Entonces, de igual manera, Dios está llevándonos a cada uno de nosotros hacia esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. And in the same way, God is taking us towards those blessings that He has for us. Así que todo este año hemos hablado sobre este tema y usted puede regresar hasta el mes de enero. So all year long we've been talking about this, and you could return all the way to January. Y mirar las diferentes predicaciones. And see the different preachings. Y poder mirar que una iglesia o una persona bendecida. And be able to see that a blessed church or a person. Es una persona, es una iglesia que ama a Dios. Is a person or a church that loves God. Una iglesia bendecida es una iglesia que se aman los unos a los otros. A blessed church is someone that they love each other. Es una iglesia bendecida, es una iglesia que es generosa. A blessed church is generous. Es una iglesia bendecida, es una iglesia que viene y comparte. A blessed church is one that comes and shares. Y hemos estado hablando sobre cómo poder ser bendecidos. And we've been talking about how to be blessed. Así que si no ha escuchado las predicaciones, le invitamos que vaya a nuestra página de Facebook. So if you haven't heard the messages, we ask you to, or we invite you to go to Facebook, our page of Facebook. O a nuestro canal de YouTube. Or our YouTube channel. Ahí están todas las predicaciones. And all the preachings are there. Y todo este mes estamos hablando de una iglesia bendecida. And all month long we're talking about a blessed church. Es una iglesia que tiene una actitud correcta. Is a church that has the correct attitude. Así que todo este mes estamos hablando y tratando de contestar su pregunta. So all this month we're trying to speak and answer your question. ¿Cuál es la actitud correcta? What is the correct attitude? Para poder ser bendecido. To be able to be blessed. Y todo eso estamos hablando en este mes. And we're talking about all of this month. Así que ¿por qué no oramos en esta tarde y pedimos que Dios venga y hable y ministre a nuestras vidas? So why don't we pray this month right now and ask the Lord to come and bless our lives? Amado Dios, gracias por este lindo día de vida que usted nos ha dado. Thank you, Lord, for this beautiful day that you've given us. Gracias porque podemos honrarlo, podemos exaltarlo. Thank you that we could honor you, that we could exalt you. Y gracias, mi Dios, porque usted es nuestro Salvador. And thank you, God, that you are our Savior. Usted es nuestro Señor, usted es nuestro Dios. You are our Lord, you are our God. Y estamos profunda, eterna y gozosamente agradecidos con usted. And we're eternally and joyfully grateful to you, Lord. Porque reconocemos que nuestras vidas están en sus manos. Because we recognize that our lives are in your hands. Y reconocemos que si estamos aquí es por su sola gracia. And we
understand that if we're here, it's because of your grace. Por su solo amor, por su sola misericordia. Because of your love and because of your mercy. Por lo tanto, postrados delante de usted. So therefore, we bow before you, le Lord. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda exaltación. And we give you all the honor and all the glory and exaltation. Y Padre, gracias en este momento. And we thank you in this moment. Porque usted viene y habla y ministra a nuestras vidas. Because you come and you speak and minister to our lives. Abra nuestro oído para oír. Open up our ears so that we could hear you. Nuestro entendimiento para entender. And our understanding so that we could understand lo que su espíritu está hablando a nuestras vidas. What your spirit is speaking to our lives. Y abrimos nuestro corazón para recibir su palabra. And we open up our ears to hear your word, our heart. Y gracias por lo que viene y hace en nuestras vidas. And I thank you, Lord, for what it comes and it does in our lives. Y Padre, pedimos que sea usted quien habla, quien usted ministra. And Lord, we ask that it be you that speak, that you that minister. Que usted ponga esa palabra profética. That you would place that prophetic word. Esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría. That word of wisdom, that word of knowledge. Esa palabra de sanidad, de liberación. That word of healing and deliverance. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. In the mighty name of Jesus we ask this. Y a usted damos toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. And we give you all the glory, all the honor and all the praise. Así que creo que estamos listos para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. So I believe we're ready to hear the word of God this evening. Así que para mí es una alegría dejar a nuestra hermana Maura, que es quien trae la palabra de Dios en este momento. So for me, it's a joy to allow Sister Maura to come up and share the word of God. Dios les bendiga. Gracias, pastor. God bless you. Para mí es un privilegio en esta tarde traer la palabra del Señor. For me, it's a privilege to be able to bring the word of the Lord. Y un placer estar aquí para servirle al Señor. And a pleasure to be here and to serve the Lord. Gracias por cada uno de ustedes porque Dios les puso en su corazón estar aquí. And I thank God because prepárense porque Dios les va a hablar. Preparen su corazón. Prepare your heart because God has brought you here this evening and you listened and you're here. Prepare your heart to receive his word. Yo no soy de muchas palabras. I don't have a whole lot of words. Como siempre lo digo. Like I always say. Pero sé. But I do know. Que lo hago para glorificar su nombre. That I do it to glorify the name of the Lord. Bueno, como ya oyeron al pastor. As you heard the pastor. Nuestro tema es de las actitudes. Our theme, the attitudes. Y a mí me tocó la actitud de gratitud. And I'm going to share the attitude of gratitude. Pero lo traigo como un poquito más de ¿quieres tener una vida mejor? But I have it as this question. Do you want to have a better life? Toma la actitud de gratitud. Then take on the attitude of gratitude. Y vamos, yo busqué lo que significa tener gratitud. And I looked up what it means to have gratitude. Y encontré esto. And I found this. Gratitud es el sentimiento de valoración y estima. Gratitude is a sentiment of valuing and a sentiment de un bien recibido. Of a good that was well received. Espiritual o material. Whether spiritual or material. El cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia. And which is expressed in the desire of communicating correspondence. A través de las palabras. Through words. O a través de un gesto. Or through a gesture. Por ser un sentimiento. For being a feeling, a sentiment. La gratitud no es una obligación. Gratitude isn't an obligation. Y otra que tengo también que la escuché del pastor. And this is something I heard from the pastor. Actitud es una decisión. An attitude is a decision. No opción. Not an option. Y quiero darle la bienvenida también a todos los que están en la línea. And I want to welcome all those that are joining online as well. No estoy muy acostumbrada a esto. I'm not too used to all pero of this. Les damos la bienvenida también. But we want to welcome you that are online as well.
Bueno, ya vimos lo que es gratitud. So we saw what gratitude is. Pero también me gustaría llevarlos a una historia en la Biblia. But I also want to share a story in the Word. Que nos muestra y enseña. That demonstrates and shows us. Qué es tener una actitud de gratitud. What it means to have this attitude of gratitude. Vamos a Lucas. Let's go to Luke 17:11. 17:11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. And then in the word of the Lord is name is read in the name of Jesus Christ. Vamos a ir todo el capítulo. We're going to read the chapter. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, si ya lo tienen lista. Luke 17, starting in verse 11. Amén. Y aconteció que yendo él a Jerusalén. And it came to pass as he went to Jerusalem. Pasaba por medio de Samaria y Galilea. That he passed through the midst of Samaria and Galilee. Oh, okay. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Siguiente. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. And when he saw them, he said unto them, go show yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. And fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the other 9? ¿No hubo quien volviese y dese gloria a Dios, sino este extranjero? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Amén. En el versículo 13 dice, ellos alzaron la voz diciendo. On verse 13 it says, and they lifted up their voices saying, Jesús, Maestro, ten misericordia de ellos, de nosotros, que dije. Jesus, Master, have mercy on us. Porque ellos tenían una enfermedad. Because they had a sickness. De lepra. Of leprosy. Y ellos no podían estar junto con las personas. And they couldn't be together with other people. Pero ellos de lejos le clamaban a Jesús. But from afar they were crying out to Jesus. Que tuviera misericordia de ellos. To please have mercy on them. Y en el capítulo 14. And then in verse 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, muéstrense a los sacerdotes. And when he saw them, he said unto them, go show yourself to the priests. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. And as they were walking, they were cleansed. Investigué un poquito de esas leyes que había en aquellos tiempos. Investigué un poquito.
I was investigating a little bit de las leyes que tenían en aquellos tiempos, of the laws that they had in place during those times, the Hebrews. Y dice, and it says, porque la ley y los hebreos tenían que presentarse delante del sacerdote. The laws said that the Hebrews had to present themselves before the priest para que revisasen sus cuerpos. So their bodies can be checked out. La ley indicaba, the law indicated, que cuando una persona que había sido leprosa, that when a person that had leprosy, y sanada, and was healed, antes de volver a la ciudad, before going back into the city, y reunirse con sus familiares, and with their family, y demostrar que estaba limpio, and demonstrate that they were cleansed, un sacerdote tenía que declararlo sano. The priest had to be declared healed. A priest had to declare them healed. Que estuviera puro. And find them pure. Tenía que bañarlo y prepararlo para que estuviera otra vez. He would bathe them and prepare him again so he could be prepared. En comunión con su familia. To be in communion with his family. Con la gente. With the people, con la comunidad. With the community, basically. Aquí yo me imagino. So I was imagining que en estos tiempos, that during these times, no sea tan común quizás esta enfermedad. That this sickness is not so common. De lepra. Of leprosy. Pero sí, quizás, but perhaps tu alma, your soul, o la mía, or my soul, se puedan enfermar, can get sick, o se puedan contaminar, or can get contaminated, de falta de perdón, because of lack of forgiveness, de rencor, of having grudge, coraje, anger, y quizás más cosas, and perhaps even more things, que nos pueden alejar de las personas. They could separate us from others. A veces de las personas. Sometimes from people. Pero quiero darles buenas noticias. But I have some good news to share with you. Por eso vino Jesús. This is why Jesus came. Para que clamásemos a él. So we can call out to him. Y le digamos, and say to him, Señor, Lord, ten misericordia de nosotros. Have mercy on us. Y nos limpia. And cleanse us. Y podemos ver. And then we could see. Y sentir. And feel. El antes y el después. El antes y el después. The before, the difference between how we felt before and after. Así como esos leprosos. Just like these lepers. Que le clamaron. That cried out. Y que Jesús tuvo misericordia de ellos. Jesus had mercy on them. Y él les dijo, and he said to them, vayan, go, y preséntense con el sacerdote. And present yourself to the priest. O sea, que no al instante fueron sanados. That at the that they were not healed at that second. Sino que en el camino, dice ahí. But it says cuando ellos iban hacia allá, hacia el sacerdote. While they were walking towards the priest, fueron limpios. They were cleansed. Así nosotros. And this is the same way for us. A veces pasamos en el camino. Sometimes we're walking along that path. Por un proceso. And it's a process. Donde Dios tiene que quitarnos. Where God has to remove despojarnos, despojarnos, release us, mm-hmm, release us, or release ourselves, release us from ourselves. Oh, relief from us. De muchas cosas. From a lot of things. Que hasta a veces nosotros mismos no sabemos. That sometimes we ourselves, we don't even know. We're not aware of them. Y tenemos que pasar por ese proceso. And we have to go through this process donde Dios, where the Lord empieza a purificarnos, where God begins to purify us para que estemos
limpios ante su presencia. So that we could be cleansed before his presence. Vamos a ver otro punto. Let's look at another point. A mí me llama la atención. This also calls my attention. Que de los 10 hombres que fueron sanados, that from the 10 men that were healed, solo uno de ellos volvió glorificando a Dios. Only one of them came back glorifying God. Y dice la palabra que en el verso 16, and the Bible says in verse 16, que se postró rostro en tierra a sus pies, that he fell at Jesus' feet, dándole gracias, giving him thanks. Aquí podemos ver, and here we can see, que él es, que el estar agradecidos con Dios, then in being, that in being grateful to the Lord, produce actitud de humillación. It produces this attitude of humility. Porque él se postró rostro en tierra a sus pies. Because he fell down on his face before Jesus' feet. Y produce también, and it also produces, esa gratitud, this gratitude, que nos lleva a reconocer que sin él no somos nada. That takes us to recognize that without him we're just nothing. Y ese amor tan grande que él tiene para nosotros, and that great love that he has for us, que él nos lo demuestra día a día, that he demonstrates it to us day after day, nos lleva a estar agradecidos en gran manera y querer servirle. He causes us to be so grateful that we desire to serve him. Cuando sabemos que de dónde él nos ha sacado. When we know from where he pulled us from. En el Salmo 104, in dice, Psalms 100, verse 4, it says, entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Sorry. Alabarle. En el 4 no acabé todavía, disculpe. Alabarle, bendecir su nombre. Give thanks to him and praise his name. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Enter into his gates with an alabanza, action of thanksgiving. Alabanza es una de las maneras de cómo expresar gratitud y agradecimiento. Praise is one of the ways of showing your gratitude towards the Lord. Hermanos, brethren, cuando vengamos a la casa de Dios, when we come to the house of the Lord, traigamos un corazón agradecido, let's bring with us a heart that's y dispuesto full of gratitude, a alabarle. Gratitude and a willingness to praise him. Y verán, and you'll see cómo Dios se glorifica en sus vidas. How God will glorify himself in your lives. Como lo ha hecho en la mía. As he has done in mine. Porque los más beneficiados somos nosotros. Because the ones that are most beneficial are benefited are us. We're the most benefited. Porque experimentamos ese poder. Because we experience that power. Y nos y en nuestra, los, en, experimentamos ese poder en nuestras vidas y nos llenamos de gozo. We experience his power in our lives and we just get filled with this joy. Cuando estamos agradecidos, solo queremos, como dice ahí, derribarnos a sus pies. When we have this gratitude, we want to do the same thing, just fall at his feet. No nos importa humillarnos ante él. We don't care about becoming humble before him. No nos importa que nos digan que estamos locos por Dios. We don't care that somebody might say that we're crazy for God. Porque nuestro gozo es el Señor. Because our joy is the Lord. Y quizás los que no conozcan de él, and perhaps those that don't know the Lord, puedan pensar que estamos locos. They might think that, yeah, we're crazy. Pero locos por el Señor. But we're crazy about the Lord. Regresemos al verso 17. Look at verse 17 again. Respondiendo Jesús dijo, and Jesus answered and said, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Were there not 10 cleansed, but where are the 9?
Hermanos, seamos como el único que regresó. Let's be like this one that came back. A darle gracias a Dios. To thank the Lord. Tengamos esa actitud de gratitud. That we would have this attitude of gratitude. Porque esa actitud nos va a elevar a nosotros también. Because this attitude is going to elevate us as well. Tomando esa actitud de gratitud, having this attitude of gratitude, es reconocer que hay una fuente de bendición. It's recognizing that there's this fountain of blessing. Y nos apegamos más a buscar de la comunión con Él. And we draw even closer to Him for fellowship. Porque hemos visto que solo de Él viene la fuente de vida y de toda bendición. Because we take notice that only from Him comes this fountain of life and blessing. Porque de qué decimos cuando estamos pasando por una situación difícil? Because what do we say when we're going through a difficult situation? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Aunque no podamos entender, even though we just can't understand it, the situation, lo que estemos pasando, what we're going through, pero sabemos que todo obra para bien. But we know that everything works for well, for the good. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Philippians 4, verses 6 and 7, dice, it says, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Con acción de gracias. With thanksgiving. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. A veces nos enfocamos más en el problema o en la enfermedad. Sometimes we focus more on the problem or the sickness que en darle gracias a Dios. Than in giving thanks to God. No sabiendo que Él ya está obrando en ello. Not knowing that God's already working on it. En esa circunstancia. In that circumstance. Enfermedad. Or that sickness, cualquier problema que tengamos, whatever problem it is that we are facing, nos encegamos y olvidamos que Él ya llevó todo en la cruz. We are blinded and we forget that Jesus already took everything on the cross. Y seguimos sufriendo. And we continue suffering. Y le damos más poder a eso que a lo que Dios ha hecho por nosotros. And we empower that thing instead of giving power to what Jesus already did for us. Porque Él ya llevó toda enfermedad. Because He already took all sickness. Él ya llevó todo problema. He already took all problems. En la cruz del Calvario. On the cross of Calvary. Su sacrificio no ha sido en vano. Jesus' sacrifice has not been in vain. Él se sacrificó por nosotros. He sacrificed Himself for us. Él llevó la cruz. He took that cross. Fue molido. He was fue desbaratado. Whipped. He was demolished. Por nuestros pecados. Because of our sin. Para darnos vida a nosotros. To give us life. No dejemos que el enemigo nos ponga pensamientos contrarios. Let's not allow the enemy to put different thoughts or contrary thoughts in our minds. Porque el Señor sigue obrando. Because the Lord continues working. Él es el mismo. He is the same ayer, from yesterday, de hoy, today, y de siempre. And forever. Amen. Amen. No tomemos ese papel de víctima. Let's not take on that victim mentality. Nosotros no somos víctimas. We're not victims. Somos hijos de Dios. We are children of God. Hijos del Dios viviente. Children of the living God. Lavados y redimidos por su sangre. Washed by His blood and redeemed. Washed and redeemed by His blood. Y por eso debemos de estar agradecidos. And this is why we should be
grateful. Porque él tuvo misericordia de nosotros. Because he had mercy for us. Y nos sacó de donde estábamos. And he pulled us out from where we were. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dead in our sin. Para darnos vida. So that he can give us life. Y vida en abundancia. And life in abundance. No es que no vamos a pasar por situaciones difíciles. So it's not that we're going to not go through difficult situations. Sí. Yes, we are. Sí, vamos a pasar. Yes, we're going to go through them. Pero depende de nosotros. But it just really depends on cómo us. Cómo las queramos pasar. How we want to go through them. Con un corazón agradecido. With a heart that has gratitude. O quejándonos. Or complaining. Yo prefiero agradecerle al Señor. I would rather be grateful towards the Lord. A Moisés Dios le da el poder de abrir el Mar Rojo. God gives Moses the power to open up the Red Sea. Él y los hebreos cruzaron el mar. Him and the Hebrews, they crossed that sea. Y se gozaron. And they rejoiced. Al ver cómo Dios los libró de Faraón. And seeing how God set them free from Pharaoh. No esperemos en tener la actitud de gratitud. Let's not wait to have the attitude of gratitude hasta haber hecho el milagro. Until we actually see the miracle pass. Debemos tener gratitud. We should have the attitude antes de que se abra el mar. Before the Red Sea is opened. Durante. During. Y después. And after. Porque hay mucho por qué agradecer. Because there's just so much to be grateful for. Sí, hay mucho. There's just so much. Tenemos la vida. We have life. Una familia. We have a family. Una iglesia. We have a church. Donde aún podemos congregarnos. Where we could come together. Una casa. A house. Hay tanto, tanto, tanto por qué agradecerle a nuestro Dios. There's just so much to be grateful to the Lord about. Amén. Amen. El estar agradecidos produce. And in being grateful, it produces. Hogares bendecidos. Homes that are blessed. Familias bendecidas. Families that are blessed. Y una iglesia bendecida. And a church that is blessed. Porque con el agradecimiento. Because with gratitude. Nosotros vemos con los ojos de Dios. We start seeing through God's eyes. Vemos diferente, de otra manera las cosas. We see things a little different. Y solo queremos agradarle a Él. And then we only want to please Him. Colosenses 4:2. Colossians 4, verse 2. Nos dice. Says. Perseverar en oración, velando en ella con agradecimiento de gracias. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Es lo que Él quiere de nosotros. That is what the Lord desires of us. Y en Primera de Tesalonicenses. And 1 Thessalonians. 5, 16, 17, 18. Chapter 5, verses 16, 17, and 18. Dice, estad siempre gozosos. It says, rejoice always. Orar sin cesar. Pray continuously. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Aquí nos está invitando el Señor. Here the Lord is inviting us. A través del apóstol Pablo. He's speaking to us through the Paul. Que estemos siempre gozosos. For us to always be rejoicing. Aunque no es fácil cuando estamos pasando por una situación difícil. And this isn't so easy to do when we're going through difficult times. Pero si se lo dejamos a Él en la oración, but if we leave it to Him in prayer, depositamos en Él toda nuestra fe y nuestra confianza, we deposit in Him all our faith and our trust, el Señor nos va a dar paz. Then God's going to give us peace. Y el Señor también se va a glorificar. And God at the same time is going to be glorified. Porque estamos confiando en Él. Because we're trusting in Him.
Por eso dice en el verso 17, orar sin cesar. And this is why verse 17 says, pray continually. Y darle gracias en todo. And give him thanks in all circumstances. Porque esta es su voluntad de él. Because this is his will. Someterse completamente a su voluntad. Submitting ourselves completely to the will of God. Una vida y vivir una vida de oración. And to live this life of prayer. Por la cual te va a llevar a dejarle todo en las manos de Dios. It's going to take us or take you to leave everything in the hands of God. Y te vas a gozar. And you're going to rejoice. De ver los resultados. And see the results. En tu casa. In your house. Con tu familia. With your family. Con las personas más cercanas a ti. With the people closest to you. Porque esa decisión que has tomado. Because that decision that you've taken. Dios la va a respaldar. God's going to back it up. Y te va a dar descanso. And God's going to give you rest. En tu vida. In your life. Aquí quisiera hacer una pequeñita pausa. I'd like to pause here for a minute. En contarles un pequeño testimonio. And I want to share a testimony with you. Yo hace unos poquitos atrás, unos dos, casi, sí, como dos años. About 2 years ago. Ya me estaba costando servirle al Señor. It was really trying to serve the Lord. Y tuve que pasar por una situación difícil de enfermedad. And I had to go through a very difficult time of sickness. Una prueba. A test. A trial. Que yo sé que toda prueba es para purificar nuestras almas. And I know that trials are to purify our souls. Y que el Señor tiene misericordia de nosotros. And that the Lord has mercy on us. Pero en medio de esa prueba, but in the middle of that trial, yo entendí, I understood, el plan que el Señor tiene para mi vida. The plan that God has for my life. Porque Dios tiene planes para todos nosotros. Because the Lord has plans for all of us. Simplemente que a veces nosotros nos cansamos. But it's just that sometimes we just grow tired. Ya no queremos servirle. And we don't want to serve him anymore. Ya nos está costando alabarle. And it's so hard to even worship him. Pero en su infinita misericordia el Señor nos habla. But in his finite mercy, he speaks to us. Y yo ahí me olvidé de agradecerle en todo. And I forgot in that moment to be grateful in all things. Me enfoqué en las cosas negativas. And I focused on the negative. Pero sé que fue un proceso en mi vida. But this was a process in my life. Porque cuando decidí tener esa actitud de gratitud, because when I decided to have that attitude of gratitude, que no importando si me daba o no me daba, and it didn't matter if I felt like it or I didn't, si me sanaba o no me sanaba, whether he healed me or he didn't, si restauraba mi hogar, mi familia, if he restored my family or my home, si salvaba a mi familia, or if he would save my family, sino enfocarme solamente en él. I just focused on just him. En lo que él es, no lo que me da, sino lo que él es. I focused on what he is, who he was. Porque él es un Dios lleno de amor. Because he is a God that is full of love. Un Dios lleno de misericordia. A God that is full of mercy. Un Dios todopoderoso. An almighty God. Que todo lo puede y no necesito decirle mi necesidad porque él lo sabe. And that could do all things because I don't have to tell him my need and he knows it all. Hermanos, brethren, démosle gracias al Señor en todo. Let's give the Lord thankfulness in all things. Aún en las dificultades, even in the difficult times, Él se va a glorificar de una manera muy especial en cada uno de nosotros. He's going to glorify himself in a very special way somehow.
Un ejemplo que mi hija me compartía. An example that my daughter was sharing with me. Me decía, mami, está el ejemplo de Pedro. She said, Mom, there's an example of Peter. Cuando él aún negando al Señor. When he was even denying the Lord. Él lo negó tres veces. He denied him three times. Y aún así el Señor se le apareció. And even so, the Lord appeared before him. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? When he said, Peter, do you love me? Y Pedro le dijo, sí, Señor. And Peter said, yes, Lord. Le dijo, apacienta mis ovejas. He said, tend to my sheep. Y le volvió a repetir el Señor. And he answered him, the Lord Pedro, asked him amas? Again, Peter, do you love me? Y él le decía que sí. And he was responding, yes. Aún cuando él pecó en negarle. Even though when he sinned by denying him. Él estaba agradecido con Dios. He was grateful towards the Lord. ¿Y quién fue el que cuando en el libro de los Hechos? And in the book of Acts. Él fue el primero en hablar la palabra del Señor. Peter was the first one to speak the word of God. Porque él tenía un corazón agradecido. Because he had a heart that was full of gratitude. Él sabía de dónde provenía su bendición. He knew where his blessing was coming from. Así nosotros, cuando él viene a nuestras vidas. The same way us, when he comes to our lives. Y aunque a veces sientamos que estamos fallando. And even when we feel that we're failing. Sabemos que ahí está Dios para ayudarnos. We know that God is there to help us. Solamente hay que venir con un corazón arrepentido hacia Él. We just need to come with a repentant heart before Him. Otro ejemplo también que está en la Biblia. Another example that's in the Bible. María Magdalena. Mary Magdalene. Ella pecó mucho ante los ojos de Dios. She sinned greatly before the eyes of the Lord. Pero aún él no la desechó. But he did not set her aside, push her aside. Sin en cambio ella fue y lavó sus pies. But she went and she washed his feet. Ese es un acto de gratitud. That's an attitude of gratitude. Quizás mi predicación es un poquito corta. Perhaps this is a little short. Pero quiero dejarlos con esta reflexión. But I want to leave you with this reflection. La encontré en mis notas que tenía de hace años. In my notes that I had from years ago. Pero no había entendido los propósitos del Señor hasta apenas ahora. But I hadn't understood the purpose of the Lord until today. Me gozo en el Señor porque me ha abierto más los ojos. And I rejoice in the Lord today because sí he's opened up my eyes more. Los va a ir haciendo con cada uno de ustedes, con todos los que nos miran. And I pray that this Porque is what God does Dios. With you too, because He is God. Es el Dios de oportunidades. Because He's a God of opportunities. Porque él se mueve en nuestros corazones y toma nuestras vidas para servirle. Because He moves in our hearts and He takes our lives so that we could serve Him. Y así dice la reflexión. This is what the reflection says. Si sumara los detalles buenos como cuentas los malos. If I would sum up the good things and the bad things. Vivirás feliz. Vivirás feliz. If I would sum up the good and sum up the bad. Okay. Si sumaras los detalles buenos. If you would sum up the good details. Como cuentas los malos. Just the same way that you count the bad ones. Vivirás feliz. Then you will live very happily. Si agradecieras de la misma manera. If you would be grateful in the very same way. Que te quejas. That you complain, serías una persona diferente. Then you would be a very different person. Aprende a ser una persona diferente. Learn to be a different person. Aprende a ser una persona con buen corazón que da fruto. Learn to be a person with a good heart that gives fruit. Dale gracias al Señor. Give the Lord thanks. Por todo el amor que te ha dado. For all the love that He has given you. Deja atrás el mal ánimo y amargura. Leave behind the bad or this discouragement and bitterness. Decide tener paz por lo que porque eres hijo de Dios.
decide to have peace because you are a child of God. Formas parte de su familia. You form part of his family. Y desea bendecir tu hogar. And desire to bless your home. Amén. Tomemos la actitud de gratitud. Let's take on that attitude of gratitude. Y tendremos una vida mejor. And we will have a better life. Porque lo mejor, because the best, está por venir. Is yet to come. Es todo lo que les traje, hermanos. Y le dejo el lugar a quien corresponda. Amén. Gloria a Dios. Gracias por esta hermosa palabra y poderosa palabra. Thank you for this beautiful word. Y poderosa palabra. This powerful word. Porque tiene el poder para transformar nuestras vidas. Because it has the power to transform our lives. Una actitud de gratitud nos lleva hacia una vida mejor. Because an attitude of gratitude takes us towards a better life. Así que yo no sé qué fue lo que más le captó a usted. So I don't know what captured you the most. Porque dice, si sumamos todas las bendiciones, because it said if we sum up all the blessings, así como sumamos todos los problemas, just in the same way that we sum up all the problems, nuestra vida cambiaría. Our life would be different. Yo no sé qué fue la palabra que a usted le tocó. And I don't know what this touched your heart. Pero creo que Dios está hablando en nuestras vidas. But I believe that the Lord is speaking to our lives. Porque ciertamente yo no sé usted, pero because surely I don't know about you. Yo sí ya estuviera en el infierno desde hace muchos años atrás. I would be in hell from a very long time ago. Perdido por la eternidad. Lost for eternity. Pero en cambio estoy aquí. But I'm here. Entonces, instead, agradecido por la eternidad. Grateful for eternity. Así que le invito a estar de pie en esta tarde. So I invite you to stand this evening. Y si usted no conoce a Jesús como su Salvador, and if you don't know Jesus as your Savior, ¿por qué no darle su vida a Jesús ahora? Why not give your life to the Lord? Y mire cómo su actitud cambia. And look at how your attitude changes. De una actitud de desesperanza. From an attitude of hopelessness. A una actitud de amargura. And from an attitude of bitterness, o de negatividad, or of negativity, y viene Dios y pone esa vida nueva en usted. And God comes and places that new life in you. Dígale en esta tarde. Tell him this evening. Dios de amor, de gracia y de misericordia. God of love, mercy. Reconozco que he pecado. I recognize that I have sinned. Le pido que perdone todos mis pecados. And I ask you that you would forgive all my sins. Lo acepto como mi Salvador. I accept you as my Savior. Como mi Dios. As my God. Como mi Señor. As my Lord. Y Padre, gracias. And Father, thank porque you. Porque usted viene a morar en mi vida. Because you come to live in my life. Usted me ha dado su salvación. You've come to give me your salvation. Usted me ha dado la salvación. You've given me salvation. Usted ha escrito mi nombre en el libro de la vida. You've written my name. Ahora usted me ha sentado juntamente con usted en lugares celestiales. And now you have set me down in heavenly places. Y me ha invitado a pasar la eternidad con usted. And you've invited me to spend eternity with you. Por lo tanto, le doy gracias. And therefore I thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y si usted hizo esta oración, and if you prayed this prayer, bienvenido a la familia de Dios. Welcome to the house of the Lord. Conéctese con nuestra iglesia. Connect with our church. O busque una iglesia que le ayude ahora a corregir o a redirigir esa actitud. Or look for a church that will help you redirect that attitude. Y a crecer en el camino de Dios. And to grow in the way of the Lord. O busque una iglesia que le ayude a crecer. Or find a church that will help you grow. Y los que estamos aquí. And those of you that are here. La pregunta es, the question is, ¿cómo está nuestra gratitud? How is our gratitude? Nuestra queja es más grande que nuestro agradecimiento. Is our complaint greater than our gratitude? O nuestras quejas son más altas que nuestro agradecimiento. Or is our complaining greater than our
gratitude. Así que permitamos que nuestro agradecimiento sea más alto que todos los problemas que atravesamos. So let's allow our gratitude to be much higher than any problem that we're going through. Porque que vamos a atravesar problemas, lo vamos a atravesar. Because of course we're going to go through problems. O nos amargamos o nos mejoramos. Either we grow bitter or we get better. Está en nosotros. It's totally in us. Como dijo la palabra, la actitud es una decisión. As the word said, the attitude is a decision. Así que ¿por qué no hacemos la decisión de tener una actitud de gratitud? So let's make the decision to have an attitude Amado of gratitude. Dios, gracias. Father, we just thank you. Y si usted necesita oración, pues nuestra hermana está lista para ayudarle a orar. And if you need prayer, our sister's ready to help you pray. Porque necesitamos la oración también los unos a los otros. Because we need prayer one to another. Porque hay veces que la cruz se vuelve muy pesada y siempre hay alguien que puede ayudarnos a cargarla por un rato. Because sometimes the cross becomes too heavy and there's somebody that'll help us carry it. Aún a Jesús le tuvieron que ayudar por un rato a cargar la cruz. Even Jesus needed a little bit of help carrying that cross for a little Así bit. Así que si alguien necesita oración, so if somebody needs prayer, el altar está abierto. The altar is open. Amado Dios, gracias. Father, we just thank you. En medio de las luchas, en medio de los problemas, in the middle of the trials and the problems, en medio de las circunstancias negativas, in the middle of the negative circumstances, yo declaro un pueblo que tiene una actitud de gratitud. I declare a people that have the attitude of gratitude. Yo declaro un pueblo que se enfoca en cuán grande y maravilloso es usted. A people, Lord, that focuses on how great and wonderful you are. Yo declaro un pueblo. I declare a people que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. That knows that their name is written in the book of life. Yo declaro un pueblo. I declare a people que sabe que ya está sentado juntamente con usted en lugares celestiales. That knows that they're already sitting next to you in heavenly places. Yo declaro un pueblo. I declare a people que sabe que va a estar con usted por la eternidad. That know that they're going to be with you in eternity. Por lo tanto, el enfoque es en usted. And therefore the focus is in you. En su amor. And your love. En su gracia. And your grace. En su misericordia. And your mercy. En su paciencia. And your patience. En sus bondades. And your goodness. Y Padre, gracias. And Father, thank porque usted you ha sido bueno. Because you've been so good. Y si estamos aquí, and if we're here, es porque usted nos ha cuidado. It's because you've taken care of us. Es porque usted nos ha fortalecido. It's because you've strengthened us. Es porque usted nos ha dado de su paz. It's because you've given us of your peace. Es porque estamos en su presencia. It's because we're in your presence. Amado Dios, fortalezca cada vida en esta tarde. Father, strengthen every life this evening. Bendiga sus cuerpos. Bless their bodies. Bendiga sus mentes. Bless their minds. Bendiga sus emociones. Bless their emotions. Bendiga su espíritu. Bless their spirit. Bendiga todas las áreas de sus vidas. Bless every area of their lives. Y amado Dios, gracias. And Father, we thank you. Por cielos abiertos. For open heavens. Y bendiciones derramando hasta que sobreabunden. That pour down in over an abundance. Gracias, mi Dios. Thank you, Lord. Por las abundantes bendiciones que usted tiene para su pueblo. For the abundant blessings that you have for your people. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Gracias, mi Rey, we mi Dios. We thank you, my King, lo my God. Lo exaltamos y lo magnificamos. We exalt you and magnify Gracias, you. Señor. Thank you, Lord. Te adoramos. Continúa adorando al Señor. Just continue worshiping the Lord. Te adoramos. We thank Porque you, es algo intencional. Because it's something that's intentional. Tener esa actitud de gratitud. To have that attitude of gratitude. Los que están conectados con nosotros en línea. Those that are connected with us online. Dios me los bendiga grandemente. May God bless you richly. Que Dios sea con ustedes. May God be with you. Que los cielos de Dios sean abiertos sobre sus vidas. That the heavens be open upon your lives, over your lives. Y los invitamos a estar con nosotros este domingo a las 10 de la mañana. And we invite you to be with us at 10 o'clock this morning. Y continuamos Sunday con el, morning. Y continuamos con nuestro tema. And we will continue with our Una theme. Iglesia bendecida. A blessed church. Tiene esa actitud correcta. Has the correct attitude. ¿Y cuál actitud correcta? And what correct attitude? Dijimos una la actitud de Cristo. The attitude of Christ. Una actitud de humildad. An attitude of humility. Y una actitud de gratitud. And an attitude of gratitude. Y el domingo la cuarta actitud que debemos de tener. And on Sunday we'll talk about the fourth attitude we should Dios have. Dios los bendiga grandemente. May God bless you richly. Los que están aquí en casa. Those that are from here. Si gusta ir a su casa, Dios me los bendiga grandemente. If you'd like to go home, may God bless you richly. Si necesita un tiempo para orar, pues el altar sigue abierto. Like,
some time to pray, the altar's open. Dios me los bendiga también grandemente. Greatly.